con un inbox de tu amor. No digas eso, no digas eso, mi amor, por favor. No digas eso, mi amor, por favor. No digas eso, mi amor, por favor. Ay, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? El día de hoy estamos aquí para hablarle a los youtubers. A los youtubers, para molestarlos, para hacer visitas a costa de ellos, para revivir mi carrera muerta. Aprovechando que va a ser día de muerte. Entonces les vamos a hablar para ver qué es lo que ellos piensan de mí. Tanto bueno como malo, ¿ok? Duro. Quiero empezar con la primera persona que yo vi que hizo ese video. La primera persona que yo vi que hizo ese video fue Ryan. Y me llamó a mí, ¿no? Bueno, vamos a hablarle a Ryan. ¿Rechazada? No, pues va a estar bien bueno este. ¡Me la rechazó Rayito, No, ya que te rechace una llamada, Rayito. Buzón de voz. No, pues Ryan está ocupado. Dije, no, ahorita le vamos a llamar a todos y todos van a estar bien emocionados de contestarme, hijos. Pero no fue una vieja, ¿verdad? Ahí sí, no mames. Vamos a hablarle a Chris Martel. ¡Uf! Ya ven que estoy bien peleado. ¡Ay, no manches! ¡Qué peleadón! Estamos. Vamos a llamarle entonces. ¿Qué pasó, güey? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasó, pinche hombrero de Aguada? La madre contigo, cabrón. ¿Qué pasa? Es que estoy hablando con Chris Martel, ¿verdad? ¿Qué pasó, güey? Oye, güey, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Estoy haciendo un video, pero hay que sacar visitas, ¿no? De donde se pueda. ¡Quiero visitas, chingada madre! Y entonces le estoy llamando a YouTube, pero les estoy preguntando qué piensan de mí. Hay 3% de pila, así es que me... ¡Dale, 3%! Creo que eres buen amigo, realmente eres una persona que se puede confiar y se pueden hablar cosas como delicadas, buscas una solución, no nada más le entras como al mame de ¿y qué más te dijo? Sino que también es como, pues no mames, en lugar de preguntar qué más te dijo, ayúdale lo que te dijo. Te esfuerzas mucho por los demás también, que no sé si eso es malo, pero pones mucho empeño también cuidando el tiempo de los demás, las cosas de los demás, en cuanto al trabajo. Y pues creo que también eres muy perseverante. Ok. Pues no de siempre, no de toda la vida, ni que ese sea tu talón de Aquiles, pero creo que a veces eres un poquito, no como necio ni como terco, porque a lo mejor la palabra está muy lejos, pero sí confías demasiado en lo que quieres, yo creo que esa es la palabra. O sea, si te decimos, güey, es que negro se ve bien padre, no, lo va a hacer blanco y blanco va a salir y blanco va a vender y blanco va a triunfar, y así puedes aventarte 6 años sin que triunfe el blanco, güey, y hasta que dices, bueno, a ver, vamos a hacerlo negro. Yo no entiendo por qué siempre tiene que estar tomando las decisiones. Resumen, a veces está bien ser necio y lo que sea, perseverante, pero como que del lado negativo soy muy cerrado, ¿no? Yo creo que es más la palabra, como lo que yo pienso es, y si piensas algo diferente a lo que yo creo, igual y no me vas a hacer cambiar de opinión. Un poco, sí. Tal vez podría decir que darte un tiempo en cuanto al trabajo, ya sea que el video, que si esto, que lo otro, que el viaje, sino como el tiempo Unitec. Darte un chance de, vamos a ir a chelear, vamos a ir a echar desmadre y va a ser así. Digo, sí lo has hecho, sí lo has dado, como de bájalo, pero a veces te noto como un poco hasta incómodo, así como, ah, es que este jale ya no me late, güey, o no mames, los están viendo, no mames, ¿qué va a decir el mundo, no? Porque así yo te conocí, un desmadrote, y ahorita te siento un poquito ya como más, no grande ni maduro, sino más reservado, como más ahuevado, que yo creo que es parte del cansancio de miles de cosas. Ok, ok. Año nos habremos visto que para desmadre, la de Fede y ya. Sí, la de Fede y olvidarnos que existe YouTube por un día. Ok, pues muchas gracias. Son 200 pesos. Pero ahorita bien pagada, mire. Te los deposito en el stream que hagas pronto. ¿En dónde estás streameando? Eso es primicia, güey. ¡Uf! Esto es para... ¡Acábatelo! El próximo lunes nos estaremos viendo allá por la página azul con la S grandota, blanca. Ya, Facebook. Ándale, es que qué tal si luego te banea. Ah, mira, si me banea, yo me voy a otra plataforma porque soy terco. Fíjate, güey, nos vemos, gracias. Bueno, de ustedes un abrazo y un saludo a Saltillo, allá donde están todos. ¿Qué pasó, perro? Hermano, ¿estás ocupado? Un poquitito, amor, ¿qué pasó, perro? Es un dude demasiado trabajador. Okay. Yo diría que es algo excelente de ti. Ok, muchas gracias. Tal vez a veces puedes ser como tan sarcástico que la gente a veces piensa que eres muy burlón. ¡Oye, esa mamá! Sí. Tal vez, o sea, es lo único que se me ocurre, pero en general te me haces un tipazo. Ah, muchas gracias, hermano. O sea,
sea, yo sé que eres súper constante en otras plataformas, en casi todas, pero en YouTube últimamente no eres tan constante y antes no fallabas nunca, nunca, jamás. Cierto, cierto. Entonces, maybe podría ser un hábito chido que podrías recuperar, podría ser. Sí, no, toda la razón, güey. Te dejo, güey, para que sigas en tu día y sorry por esta llamada tan rara. No, ¿cómo crees? Chido, perro. Cuídate, güey. Pues te mando un besote, que estés chido. Un abrazo, bebé, bye. Adiós. Sí, tienes razón. Oigan, pero pues nada más comentando, ¿no? De lo que dijo Cristian. O sea, todo lo que dijeron es cierto. Lo bueno, lo malo y lo que debería de volver a hacer. Soy un güey que hay veces que no salgo con nadie. Ni siquiera es como que, ay, el crew. No, no, no. El Omar o Lápiz o Shusho, que son los que más me junto últimamente, me dicen, oye, vamos a salir. Y sí es como de, no sé. Igual y tampoco es como que yo sea una persona muy especial. Pero hay veces que van 2 o 3 días y no he salido de mi casa. Sí me baño y todo y sí como, pero no salgo de mi casa, no me gusta salir de mi casa. Ayer salí para una junta y a pasear a mi perro. Antier a pasear a mi perro. O sea, es para lo único que salgo. Y de lo de constante tiene toda la razón. Antes hasta me enojaba, me sentía mal de no haber subido video. Y digo, verga, no mames, no subí. Pero ahora hasta me siento mal cuando subo. Digo, puta madre, ¿para qué subí ese video? Le fue de la chingada. Bebecita, ¿cómo estás? Hoy es noche de Yales. Oye, güey, estoy en un en vivo y pues estoy hablándole youtubers, ¿no? Yo sé que tú tienes un canal. ¿Sí sabes? Sí, 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 me dijeron. ¿Sí me has visto? Sí, sí te he visto, güey. Realmente es una persona que admiro. Gracias, bro, gracias. Que siempre antes de hacer algo, todas las conclusiones que sacamos todos cuando estamos debatiendo algo o queremos hacer algo, tú siempre sacas un punto muy importante. Admiro todo lo que has logrado. Y nunca vas a dejar de ser Forever Tomorrow, pues. Y que has roto. Sí, fui yo, ¿y qué? Roto. Perdóname, es que me voy levantando barreras. Muchas cosas que muchos youtubers no se atreven a hacer. Forever Tomorrow ha sido el primero en hacerlo. Y obviamente el que diga que no fuiste una inspiración, pues está mintiendo. Admiro muchísimo que a pesar de tantos años sigas ahí picando piedra. A lo mejor te aburrieron las parodias, pum, le metes a los vlogs, te aburrieron los vlogs, lo de los videojuegos. No dejas de estar detrás de la papa, y eso neta bien admirable porque no eres conchudo, siempre quieres más y más y más. Muchas gracias, hermano, gracias. ¡Uy! Ya, sácalo, no hay pedo. ¿Qué, güey? A veces eres siempre de que, ay no, güey, qué naco. Y a mí me ofende, güey, porque yo soy naco. A mí me ofende porque yo vengo de barrio. ¿Te sientes? Entonces es como, qué naco. Todo raspado, y de repente te freseas un poco. No, güey, pero es que también, pues, si dice rompido, güey, ¿qué quieres que diga, güey? ¿Cómo sabes leer, pinche naco? Ay, güey, te voy levantando, espérate. Así de que, güey, vamos a este lado. Y es como de que, no, güey, o no contestas y después en el grupo, es que no me invitan. Y es como de, güey, te invitamos, pero no jalas. Eso es lo que sigo, como que chale. De repente, Gabo es medio fresa. Pues mira, ya me lo acaba de decir Cristian también, entonces no. No te sientas especial. Ah, eso ya lo saben todos. Pero mira, sí tienes razón, pero también, güey, o sea, a ver, nada para que quede claro, ¿no? Ahora sí que entre tú y yo y las otras 2000 personas que están viendo esto, si me dicen, vamos a comer, arre, güey, vamos, ¿no? Oye, vamos a estar, sí, güey, vamos. Pero si me dicen, en primera, ¿cuándo salgo yo, güey? O sea, de noche, de fiesta, güey, raro, güey. Es que ¿no? Eso es, Forever Mamila. Y luego, güey, van a lugares, no, deja tú, espérate, deja tú nacos, güey, peligrosos, güey, porque tú, o sea, tú sabes, a lo que me refiero. Pues no, güey. Obviamente vale la vida de todos, güey. Si nos matan, nos matan a todos. Si toda la razón. Es a todos, güey. Es como eres naco. Creo que no, creo bueno, yo. Ya. No, güey, es que sí me enoja, güey, porque te decimos y no jalas, güey. Pues videos buenos. Chinga tu madre. Sí, aquí estoy con el esclavo de las visitas. Eso ya, desde hace como 2 años ya se apagó. Pero ahí afuera, no, güey, nada. Oye, ¿y hace como cuánto nos conocemos y nos hablamos bien? Uy, como 1 año y medio, ¿no? Pues sí, güey, ya vi cuál es el pinche cáncer. Muchas gracias, hermano. ¡Oh, qué gracias! Adiós, carnal. Cuidado con las mesoterapias. Además. Hola, Franco, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Qué pasó, compadrito? ¿Qué milagro? Perdón, güey, si te estabas dormido, creo, güey. Sí, güey, no te apures, güey, ya me tocaba despertar. Es que estoy haciendo un video, güey. Pues, ¿qué piensan los youtubers de mí? Yo sé que no eres como youtuber, ¿verdad, güey? Eres más como un disfraz de Halloween últimamente. Ay, cabrón, me agarré.
agarras así tan de rápido empezar algo bueno tuyo. Gabriel es una persona emprendedora, es una persona que vio negocio donde otros no, y es algo que yo le admiro. Okay, okay. Porque si es algo que sí hiciste en la chingada, pero si la quieres por lado de madreada, ya te diría, no, pues a mí se me hace muy chido que a Gabriel no le importa lo físico. Es una persona que le da lo mismo ponerse una peluca, que salir como mujer, que salir así como ese. Pues es un güey que sabe lo gente que está. No, que la chingada. No, 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 digo, o sea, dice ya madreada con jiribilla. No, está bien, está bien. O sea, ya, con eso, yo con eso tengo. Honestamente, lo malo de Whatever es que cuando lo conoces, o sea, la primera vez que te topas con él, es un vato que no suelta el puto teléfono. O sea, que se la pasa viendo su teléfono mientras todos están platicando, conviviendo y siendo felices y siendo humanos. Él está viendo su puto teléfono y no pone atención a los demás. Pero una vez que estás en confianza, el señor es un agasajo. Ah, muchas gracias, hermano. Y sí, tienes razón. Siempre y toda tu vida voy a tener razón, pero gracias. Uy, lavar carros, güey. ¡Ajá! ¡Se mamó! Ok, muchas gracias. Para servirle, señor, encantado de la vida. Órale, no, pues. ¿Puedo mandar un saludo a mi mamá allá que me está viendo en Monterrey? Órale, güey. Mamá, lo logramos. Estamos en un video del Whatever. Ahí está, hermano. Pues muchas gracias, gracias. Te mando un abrazo y mucho, mucho éxito. Ojalá si vaya gente hoy ahí a tus convivios. Dios quiera, porque no sé cuánto mexicano hay acá en Minneapolis, Minnesota. Muchas gracias, hermano. No, gracias. Cuídate mucho, hermano. Bye, güey. Hermano, ¿cómo estás? Excelente, ¿y tú? Bien, güey, ¿te agarro ocupado? No, güey, ando en el tráfico atorado. Oye, güey, es que estoy haciendo un video de qué opinan los youtubers de mí. Ok, ok. Entonces quería ver si me pasabas el teléfono. Oye. Eres un pionero, cabrón. Gracias. La primera persona que logró un chingo de cosas. Te fuiste tour por todo México, güey, con un show. De la primera persona en este país. No es que toda Latinoamérica en hacer esto, güey. Entonces, algo bueno, pinche pionero chingón, qué huevos de aventarte y hacerlo primero que nadie, todos los demás. Ah, sí, como lo hizo este güey, pero tú eres el primero, güey. Muchas gracias, güey. Eso sí te lo admiro, es de que verga, muy bien, está muy cabrón. Muchas gracias. Sí, se requieren muchos huevos, habrán sucedido cosas buenas, cosas malas, pero todos aprendieron de ti, todos se atrevieron nada más porque tú te aventaste primero. Muchas gracias, amigo, gracias. Que podrías estar haciendo esto 20 veces más grande, creo yo. He hecho cosas con amigos cool y Timber. Y creo que podría ser 20 veces más grande si tú quisieras. Y creo que a veces prefieres estar con el perrito, con la novia, que no está mal. Pero yo es de verga, güey. O sea, tienes un chingo de poder. Hazte diputado. O no más. ¡Uy, esa mamá! O haz tus videos, pero que sean 20 veces más grandes. Ok, ok. Tú sí puedes. Sácate merch, las rolas, ármate un podcast, ármate todo, güey. Ok, ¿sabes? Ok. Tienes la audiencia para hacerlo. Pues para mí algo malo es que puede ser algo mucho más grande y no lo haces, no sé por qué. Hacer que la comunidad de YouTube México se sienta como comunidad de YouTube México. Y no, y no las agencias de todo. Ajá, ahorita se siente bien separado. Ok, ahorita ok. Se siente bien separado y creo que cuando tú estabas como que si era de, ay, con esta persona y esta persona y valía verga, quién era quién tenía más seguidores. Eso estaba bien padre, valió verga. Eso. Sí, un poquito, era un poquito. Era comunidad y ahorita se volvió. Hay un chingo de huercos bonitos que no valen verga. Okay. Por no decir nombres, ¿vale? Ey, 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 a todos mis gababies. Pues muchas gracias, güey, muchas gracias. Me la respondiste muy bien. A huevo, cabrón. Un abrazo para ti y toda tu raza. Cuídate, perro, nos vemos, bye. Me dijo cosas nuevas en cuanto a lo que podría hacer. Nadie me dijo de, ay, pues haz como más comunidad como antes se hacía, ¿no? Y creo que tú puedes hacerlo. ¿Qué pasó, carnal? ¿Cómo estás? ¿Quién habla? ¡Yo, güey! ¡Lápiz! ¡Está bien padre, carnal! Más cañón es que eres una persona que no se deja caer, luchona, y que a pesar de todas las cosas que te han pasado, sigues vigente, sigues rompiéndola. Y eso, neta, es de admirarse muchísimo. Yo ya estaría del culo. Yo cualquier cosita me cago. Tú eres una persona muy luchona. Tú ya estarías pelón. Yo no, ya todavía más. Estamos. Ya de netas, yo creo que sería cuando alguien te dice algo, cuando pasa algo entre la gente que conoces o quiere, creo que si alguien te falla, bye, que no das otro chance o no aceptas como que explicaciones o ya no crees nada. Güey, ya me le hiciste a la verga, ya no quiero saber de ti, ya no quiero saber nada de ti. Y es como de, güey, pues güey, tienes que entender esto. Creo que he visto esas actitudes como de ti, creo que es
malo carácter de no aceptar vacaciones o ya va. ¿Sabes? Creo que eso sería a lo mejor algo malo, pero pues no sé si sí. Es razonable. O sea, que soy un poquito como, o un muchito como de cerrado de va, de paso de lanza, vaya la chingada. Ajá, creo que en esa cuestión no eres tan flexible. Disfrutar más tus videos. Disfrutar mis videos. Sí, disfrutar más lo que estás haciendo, amigo. Creo que a todos nos pasa, obviamente, y más tú que llevas ya un chingo de tiempo, ya 10 años haciendo, 11 años haciéndolo. Creo que ahora lo que haces, no siento que lo disfrutes al 100, pero bueno, eres Wherever Tomorrow, eres el pionero en esto. Creo que necesitas hoy en día disfrutar más tus videos. Muchas gracias, hermano, gracias. No, ¿de qué, güey? Te quiero, güey. Ahí lo veo. Dijo que soy luchón y así. Y pues sí, antes un poco más, la neta. Y después dijo que mando la chingada cuando alguien me falla, y creo que, o sea, sí, toda la razón, pero igual en la que le doy la razón más, es que últimamente cuando alguien me ha hecho algo que no está chido, los mando a la chingada la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, y antes me hice así porque me hacían 15, güey, me hacían 20, 30, me robaban 10 millones de pesos y ahí estaba como pendejo. Tienes razón, igual soy un poco o no muy tolerante últimamente. Y de la última, les voy a decir algo, disfruto mucho mis videos y ya no hago tantos. Que sí tiene razón lo que dice Shusho. O sea, antes hacía 3 a la semana y los disfrutaba. Hoy hago a lo mejor 1, 2 cada 2 semanas. Pueden estar seguros que los disfruto. Es parte del show, yo vengo animado. Fichis in the house. The house, ¿cómo estás, amigo? Bien, güey, ¿tú cómo estás? Bien, pues aquí en mi casa. Oye, lo que pasa es que estoy haciendo un video en vivo de qué es lo que piensan los youtubers de mí. ¿Estamos en vivo ahorita? Sí, para toda Latinoamérica. A ver, y el mundo. Y el mundo entero, oye. Que eres bien chambeador, okay. Trabajador, pero me hizo merengues. Muchas gracias, güey. Siento que luego... Que a veces sientes... ¡Ah! Se cortó. ¡Fichis! Apenas y poquito y ya se le sube. Te cortó, ¿no? Sí, güey. Ya regresé. Empezaste a decir que a veces sientes que yo soy medio burlón o algo así. Sí, como que les tiras ahí golpecillos bajos ahí en Twitter, pues porque te gusta, ¿no? Ay, pelaná, me odio. Ay, pelaná. Okay. Entonces, pues ahí como que es eso. Ok, no, pues sí, está bien. Y otra cosa. <Está bien. risa> No, sí, es cierto, es que de hecho ya me lo dijeron. Subir más videos, güey. Okay. Subir más videos y subir, seguirle probando, dándole todo el tiempo. Okay. Como antes. Pues muchas gracias, bro. Órale, amigo. Saludos, a todos los que están viendo esto. Prueba Sergio Cast. Bye, God. Arre, güey. Bye. Uy, amigos, es que, oh, la madre. Sí, soy muy burlón. No está bien, obviamente, burlarte de los demás. Pero soy muy de broma, soy muy de guasa. Y hay veces que me paso. ¡Necesito a ver! ¡Acabaste la universidad! ¡Quieres siempre andar actuando como gay! ¡Entre Giancarlo y tú yo no veo la diferencia! ¿Sabes qué? ¡Lo puto lo llevas por experiencia! Y hay veces que me la devuelven y la devuelvo y ¿Qué pasó, güey, de ver, güero? ¿Qué pasó, güey? ¿Quién habla? Saca tu vale. ¿Cómo estás, güey? ¿Bien, tú? Bien. Oye, estoy haciendo un videaco. Te quería preguntar 3 cosas. Dígame. Es un video de qué opinan los youtubers de mí. Pues una de las preguntas es, ¿qué opinas de mí, pero en forma positiva? ¿Tiene que ser positivo? ¿Cuánto tiempo tengo para pensar algo positivo de ti? Igual si quieres, como te vuelvo a marcar, si quieres. Estoy en un restaurante. ¿Me puedes marcar el 5 para preguntarle algo? Va, güey. Órale. Bye. Bye. Pues ahorita le llamamos, amigos. A ver, ya le voy a llamar. ¿Qué onda, güey? Oye, tengo el tiempo encima, entonces, ¿ya pensaste algo? Algo bueno de mí. Tienes unas orejas bien padres. Oh, que la pinche güero. ¿Qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? Eres muy constante en lo que haces y siempre tratas de hacer algo mejor, diferente y nuevo. Ok. No sé, que a veces, tal vez, en esas ganas de hacer algo bueno y mejor y diferente, como que tal vez puedes pensar que eres el único que tiene la razón. Ok, o sea, necio, terco. Ajá, como que se te mete una idea y es de, esa es la buena, güey, porque esa es. Porque sí, Sí, porque yo lo digo, porque soy el güey. Ya miente, que traigo algo que, ay. Ya me lo han dicho varios y no creo que tengan razón, pero bueno. Ah, pues eso es bien fácil, acabar con el club, güey. Ah, huevo, sí. Ya que regrese, ¿no? Que regrese, güey, Pelusa Caligari. Pues yo creo, o sea, digo, no por ser el club, pero antes, o sea, las series, los cortos, esas cosas estaban chidas. Ok, o sea, como el tipo de contenido, pues. Ajá. Bueno, pues muchas gracias, güero. Te mando un abrazo, güey. Igual, muchas gracias, por la llamada, güey. No, y sigue poniéndote como top, porfa. Ya está,
nada más por ti lo voy a hacer. Te amo, bye. Vale, te amo, baby. No es justificación ni nada. Yo sé que hay gente que tiene 80 años y está como si nada, ¿no? Pero neta, mentalmente, me he cansado y me he desgastado. No es tanto como que, ay, ya no se me ocurre lo de antes, sino que hay veces que, güey, verga, ¿cómo le hacía antes para pensar tantas tonterías, güey? Tengo bloqueos mentales de, güey, ¿ahora qué hago, güey? O sea, ya está el guión casi completo, pero me falta acabarlo, ¿no? Pero es un ejercicio mental que poco a poco, van a ver, para enero ya el canal va a estar... Hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, güey, ¿te agarro ocupado o no? Estoy acá en Estados Unidos, pero estoy ocupado. Ah, pinche mamador, no mames. Pinche dato innecesario nada más para decir que estás en Estados Unidos, qué güey. Pues bueno, estoy acá en Estados Unidos, güey, cambiando unos dólares, pero pues bueno, no estoy ocupado, no estoy, güey. Sí, güey, permíteme, es que no te escucho bien porque con este nuevo iPhone no te escucho, así eres, güey. Ocupado, pero qué rollo, es que te marcaba del iPhone nuevo. No quiero sonar mamador, pero pues sí que pienso que mi amigo Whatever Tomorrow es una persona buen pedo, una persona emprendedor y que fue el primer bloguero mexicano que se hizo famoso. Ah, no, fue Edgar, no, el de ya, güey. Segundo. No, fuiste el primer, el pionero en cuestiones de las redes sociales, de vivir y trabajar de las redes sociales o de YouTube. Digo que cuando empezaste tú había pocos o yo creo que ninguno, güey. Ok, ok. Entonces ese es lo que pienso, emprendedor y chambeador, buen pedo, caracolero, futbolero. Eso es lo que pienso de mi compadre Whatever. Gracias, güey. Que de repente, que por ejemplo, cuando va a Monterrey, que lo quieren invitar a una carne asada con un grupito al último, hasta la, no le gusta, ¿no? Que le quieren armar un grupito y que agarre el pedo y todo, como que no es tan fiestero de ese tipo de cosas, o sea, no es tan caco como la mole, ¿no? O sea, que es más rascuachón, ¿no? No, no, pues digo, decían, a mí me dijeron, te lo juro, no, ese güey es bien mamón. Le dije, pues conmigo nunca ha sido mamón. O sea, igual y te esperabas un mamón más mamón, pero el mamón sí, que soy no está tan mamón. No, pues normal. O sea, digo, okay. Me acuerdo cuando te hablé la primera vez, fue en pedo. Chingón. Ah, esta está muy buena. Llamaría esto a Back to the Past. Volver a lo básico. Me gustaba mucho el Whatever Tomorrow del canal anterior, del librero atrás. Ok. Te podría decir, eso sí te lo digo, que tienes menos miedo al ridículo, pero es que eran tus inicios. Digo, no eras conocido, no eras famoso, entonces estaba chido. Me gustaba mucho ese Whatever. O sea, digo, que eras más como que vale madre. Más aventadón a burlarme. Sí, has crecido, obviamente ya eres famoso. Pero si te pones a ver tus primeros videos, chécate los primeros videos, ese Whatever Tomorrow estaba muy cabrón porque era un Whatever que no sabía que iba a pegar ni que iba a ser famoso, o sea. ¡Mame, pero la perra! Que se la aviente en su pinche carita. Le hacía los videos chileros y les valía madre y la gente le encantaba. Ok. A lo mejor volver un back to basic. No, ay, es que ya estás allá, ¿verdad? Estás en Estados Unidos. Es que estando acá, güey, se me pegan las things y pues la gente. Iron Family, Iron. La people, pues ya sabes cómo es aquí, ¿no? Sí, hermano, pues bueno, te mando un hug muy grande. Ah, chido, very good. Dale. Don't fart, o sea, no hay pedo, don't fart. Ok, yo ahora eres un jump rope. O sea, una reata, hermano. Cuídate mucho. Ah, no, laus, o sea, risa, jaja. No, ya sabes, compadre, cualquier cosa. Y ojalá un día, Whatever, voy a Monterrey otro, digo, que a un chingo de veces me acepte el grupito, porque sé que le daría miedo terminar así, pero que termine con el grupito. Vale, pues la armamos, ¿vale? Ya está, carnal, ya sabes, cuente con usted, un servidor. Cuídense mucho y aquí andamos. Cuídate, bro, nos vemos. Éxito. Hasta luego. Bye. La mole a huevo, tenía que decir que estaba en Estados Unidos, hijo de la chica. Pues hasta aquí el video del día de hoy. Gracias por estar. Vale, pues cuídense mucho. Gracias a toda la gente que estuvo aquí, que donó, que se tomó el tiempo. Los amo mucho. Bye. Lleva 2-3 tragos, no sabe qué va a hacer, está causando estragos. Esto es sin antifaces, la botella yo la pago. Hoy es noche de yale y la yale se están convirtiendo en animales. Gata, leona, pantera, la dueña de la disco entera. Escucha mi música y las hormonas se alteran.